Elementos de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Occidental, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil de la 42 Comisaría, lograron la aprehensión de un supuesto narcomenudista quien utilizaba el trabajo de limpiabotas para cometer estos ilícitos. En la octava avenida de la zona 1, ahí fue detenido el individuo Regino Justiniano Velázquez Cardona. Esta persona es de 57 años. Desde hace varios días se le estaba dando seguimiento, ya que se hacía pasar por lustrador, pero dentro de la caja del lustre siempre cargaba marihuana para distribuirla en el lugar. Ahí llegaban a hacer como que se lustraban y compraban marihuana, y posteriormente él continuaba con su negocio. Se le incautaron 14 envoltorios de marihuana y 304 quetzales en efectivo, producto de la venta del día de hoy. Esta persona fue puesta inmediatamente a disposición del juzgado correspondiente. La droga adaía para la prueba de campo y posteriormente el informe del Ministerio Público. Por lo que el individuo fue puesto a disposición de un juez competente para dilucidar su situación jurídica. Reportan para 4 News, Henry Pérez y Eric Cifuentes.